¿Se imaginan una tableta braille con Android en su interior para luchar a favor de la alfabetización de los no videntes? Eso será una realidad que va a estar muy pronto en el mercado. Bienvenidos a Oh My Geek Express. Oh My Geek Express es presentado gracias al nuevo BlackBerry Z10. ¿Desesperado por desbloquear tu teléfono con iOS 7? Bueno, las noticias llegan desde el grupo de hackers Evasion. Ellos han logrado el tan vanagloriado jailbreak en los dispositivos con la última versión del sistema operativo para móviles de Apple, en específico con la 7.0.4 de iOS, lográndose a través de la conectividad USB y demorándose solo 5 minutos. El detalle es que hasta ahora ha existido algunos problemas de compatibilidad con Cydia que se estarían reparando. Por lo pronto, las instrucciones y descarga del software están en evasion.com, escrito con un 0 en vez de una O. Es importante que si tú planeas desbloquear tu dispositivo Apple con iOS 7, sigas al pie de la letra las instrucciones que están publicadas en la web de Evasion y de partida hacer un respaldo de tu información, ya que se sabe que el proceso a veces falla. La B2G20 promete ser la primera tableta braille que está siendo desarrollada por la National Braille Press y busca luchar en favor de la alfabetización de las personas invidentes. El tamaño de este dispositivo será muy similar a cualquier tableta, incluso la llegan a comparar con la Kindle de Amazon, pero su gran diferencia es que en vez de una pantalla táctil tradicional, contará con un campo de texto de 20 caracteres con puntos de níquel y titanio capaces de formar letras braille. Asimismo, el usuario podrá introducir datos mediante un teclado de 8 teclas. La tableta utilizará Android como sistema operativo, incluyendo el reconocimiento de voz, Wi-Fi, GPS y una cámara capaz de tomar fotos de símbolos o textos para leerlos en braille. La compañía de seguridad ESET informó los hechos más relevantes en materia de amenazas informáticas durante el 2013. Para ello, los temas tuvieron relación a la privacidad de Internet, destacando el caso de Edward Snowden, quien fue un hecho que gatilló el interés público por parte de qué realmente sucede en Internet. Por otra parte, el secuestro de información a través de códigos maliciosos de tipo ransomware, la mala ejecución de servidores gubernamentales, recordando el caso de Brasil que propagaba sin querer un troyano bancario, y el crecimiento de los aplicativos falsos que se propagan en tiendas de aplicaciones móviles son parte de este recuento. De hecho, ¿se acuerdan de la falsa aplicación de BlackBerry Messenger para iOS y Android? Ese es un ejemplar. Si bien faltan muchas otras cosas que marcaron la falencia de seguridad durante este 2013, es importante recordar que gran parte de ellas pasa por la despreocupación de los usuarios frente a un computador y más aún en dispositivos móviles. Hay que estar bien despiertos online. El nuevo BlackBerry Z10 te permite entrar y salir de tus mensajes en el BlackBerry Hub desde cualquier aplicación. BlackBerry Z10 con BlackBerry Hub, construido para mantenerte en movimiento. Conoce más en blackberry.com/Z10. Eso es todo por hoy. Nos vemos el próximo viernes porque este miércoles es Navidad y nosotros desde acá en Oh My Geek les mandamos un abrazo y los mejores deseos para estas fiestas. Pásenlo muy bien en familia y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. ¡Nos vemos!